A que la veamos 4 horas, dice Javier Sol, Luis Hola, ¿qué Solís. tal? Ya estamos acá, Yo ya estoy estamos leyendo, perdón, empezando. perdón. Es que tenemos aquí unos problemas técnicos, pero estamos ya empezando. Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a este. A ver, creo que no nos escuchaban. A ver, no, ahí están escuchando. Sí, tenemos por ahí unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí iniciando otro programa de Butaca 80. Pues, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tres películas. Hoy nació. Bueno, no nació, ya estaba, pero tenemos nuestro. Digamos nuestro lado geek, ¿no? Un poquito. Yo lo he tenido toda la vida, no Entonces, realmente vamos no. a hablar un poquito de estas películas de superhéroes. Obviamente vamos a hablar de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que es un logro por los fans y para los fans. Creo que hasta ahí se queda, con un plus quizá de algunos detalles que mejoran bastante la película. Pero bueno, ya la Siempre criticaremos. me invites a tu programa, ¿no? Porque ya No, tienes, claro. ya empezaste con las 4 horas de ese. No, 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 pero bueno, y también hablaremos de Wonder Woman y finalmente de Lady Bird. ¿Cómo estás, Lady Bird. Felipe? Buenas noches, Chucho Sosa, Felipe Balú, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz. Ya Desde nos dimos Xalapa, cuenta que en sí. Nicaragua sí nos ven, entonces está más Sí, chido, ¿no? Entonces claro que vamos a sí. seguir transmitiendo así. Y sí, vamos a hablar de tres películas muy distintas a lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Que Claro. hablamos de películas un poquito de otro corte, ¿no? Incluso nominadas a los premios Oscar para este Así es. 2021. Y bueno, pues vamos a hablar, evidentemente, de lo que todo el mundo está en redes sociales explotando, que es la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, ¿no? Así es correcto. Y vamos a hablar de esta, vaya, de esta película que se está hablando en muchas partes, pues a nivel mundial y que ha generado, pues también ya ahora dinero para Sí, Warner, ¿no? sí. Y bueno, también mandamos saludos aquí ahora a Instagram, que Ah, también estamos estamos en todos transmitiendo, lados. por acá. No, no nos favorece esta toma, No, no, ¿no? no Pero mucho, pero bueno, bueno, pero es acabamos. lo que hay, Sí. En ¿no? realidad no nos favorece ninguna toma, pero Así bueno, es. vamos a tratar de hablar de las tres películas. Hoy no tenemos a Ro Figueroa, ¿no? Fallas técnicas, pero Claro. bueno, vamos a empezar. ¿Quieres empezar con la Liga de la Justicia? Y bueno, regresamos también a Facebook. Ya no sabemos si estamos en Instagram o en Facebook, pero estamos en las dos Ya nos partes. aventamos el cholo en Y Instagram, no así pasa es, pero lo nada. vamos a repetir. Y bueno, hablemos de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, esta película que, como estaba yo diciendo ahorita, tras bambalinas, es de los fans para los fans, es una película que mucha gente la quería ver por toda la situación que había vivido Zack Snyder con la cuestión de su hija, con la cuestión inclusive de Josh Whedon, que en las últimas semanas y meses ha sido tremendamente criticado por cuestiones de misoginia, por cuestiones Sí. inclusive bastante pesadas, el mismo Ray. Fisher, me parece que es apellida, el que hace de Cyborg, ha hecho unas declaraciones bastante fuertes del director. Y bueno, fuera de todo ese escándalo y demás, los fans querían ver la visión que tenía Zack Snyder de esta versión de La Liga de la Justicia. Y creo que la película, en general, a grandes rasgos, es buena, aunque bueno, en mi parecer, no termina por ser grandiosa. No sé tú qué opines por acá, Felipe. Pues estuvimos 3 años tratando de entender por qué la Liga, por qué destrozaron a personajes tan emblemáticos, ¿no? Una Claro. empresa que bueno, evidentemente, sí, Ray Fisher, tiene los personajes tal vez, pues no tal vez, o sea, más emblemáticos que hay en los cómics, ¿no? Claro. Hablar de Superman, hablar de Batman, digo, bueno, las personas son fan de Batman, Sí, ¿no? yo sé. Y bueno, y Gracias, evidentemente, gracias. sí, soy fan de Batman, te gustó la playera, y Sí. evidentemente, pues esperaba uno que ahora con todo este universo cinematográfico, pues pudieras tener también esa competencia, ¿no? Ya que hay los cómics, la pudieras tener en el cine. Marvel evidentemente les ganó la partida desde hace muchos años, ¿no? Claro. Desarrollando buenos personajes, teniendo en cuenta buenos argumentos en algunas películas, también tiene películas, que por el humor que manejan no son tan bien aceptadas por todo este mundo geek, ¿no? Por toda esta gente que sí les encanta la adaptación como tal del cómic. Pero bueno, la verdad es que la fórmula la han establecido bien, lo han hecho bien, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hablar del Snyder Cut. No Así es. entendemos, no entendemos por qué razón una película que originalmente cuando dijimos va a salir el nuevo corte, pensamos que iba a ser un parche, ¿no? Así es. Iba a ser una película parchada de una película de 2 horas que en 2017 se dio muy colorida, por Claro, cierto. sí. Y Muy no, Marvel, ¿no? sí, muy Marvel. En ocasiones incluso los chistes eran un Claro. poco Marvel, ¿no? Vimos a un Batman, digo, que lejos de criticar la apariencia, esto, a los que nos gustan los cómics, es que tenemos dos cámaras, lo siento. Sí. Sí, dos cámaras, tenemos acá, es una cosa. Y hay presupuesto, Claro. ¿no? Ahí va Entonces, empezando. tenemos esta situación
de enfrentar que los mismos personajes, como un Batman ya en decadencia, ¿no? Todos los fans dicen que está gordo, que no está bien representado en los, que en las últimas versiones de los cómics. De hecho, yo vengo así de Batman, yo vengo de Ray Fisher. Entonces, sí consideraba que esta película, pues era más que nada como empeñarse en el director de sacar su propia versión. Claro. Y la sorpresa es que no. La sorpresa es que es una película totalmente distinta a la Liga de la Justicia de 2017. Vemos ya una película con un argumento totalmente distinto. Digo, claro, hay películas y la función como tal, el contexto de la película es el mismo tal vez del 2017, pero con escenas totalmente diferentes que cambian el ir de la película, ¿no? De repente vemos escenas muy a los Zack Snyder, como esta... Digo, vamos a hacer un poco de spoilers porque finalmente ya está en todo en internet, ¿no? Hay una escena que también la vieron en el 2017 en donde las Amazonas pelean con los dioses del mundo y está una linterna verde y todo. Claro. Pero en esta película le explotan un poco más. Esa pelea me pareció muy similar a la de 300, ¿no? ¿Sí? Muy a los Zack Snyder, claro, ¿no? Uh-huh. Pantalla verde. Pero la gran atinada de esta nueva adaptación, sin ser lo más espectacular del mundo, yo sé que también nos van a matar, porque ahora todo el mundo anda con ese rollo. Es que sí pudieron desarrollar a personajes que no brillaron en la primera película y se sintieron un tanto forzados, claro, como el personaje de Cyborg, ¿no? Uh-huh, este personaje que interpreta Ray Fisher, que hace un muy buen papel, y de hecho creo que es de los que más peso tiene. Así es. Es curioso cómo un robot tiene mayor peso emocional que incluso las personas que están ahí, ¿no? Claro. Yo digo, Gal Gadot que brilla sola, ¿no? Creo que la mejor adaptación que han hecho o la que ha tenido más aceptación por el público es Wonder Woman, ¿no? Hicieron una buena película ahí, Jenkins, ¿no? Y bueno, retoman esa parte. Me parece que este Aquaman, incluso hay algunas mejoras que le vi en el personaje, ¿no? Desde el traje, obviamente, claro. Que incluso la película, que también es buena, ¿no? Sí. La película también es muy aceptable. Y bueno, pues ya habíamos visto en desarrollo a Henry Cavill como Superman y bueno, tal vez un poco la situación extraña con un Batman, ¿no? De Ben Affleck, que primero no era muy bien recibido por el público, porque teníamos atrás una trilogía muy buena que para mi gusto ahorita sigue siendo la de las mejores, que es la de Christopher Nolan, con un Batman de Christian Bale, ¿sí? ¿No? Y entonces veíamos a un Ben Affleck un poquito como distinto, ¿no? Casi lo que está sucediendo ahora con Robert Pattinson, ¿no? Que va a interpretar una nueva versión de Batman, que yo no lo quiero, tú solamente lo quieres tú, yo no lo quiero, maldita sea, Batman es hombre, ¿no? Y entonces me uno a esas firmas. Entonces vemos a un Batman incluso que ya destaca ya como un líder de una Liga de la Justicia en esta película, en breves apariciones, porque tampoco es que tenga un peso, sí, claro. ¿No? Todos tienen un peso. Me parece que hicieron muy bien en desarrollar el Flash de Ezra Miller. Ah, sí. Y así me quedé pensando. Y bueno, y obviamente destaca Cyborg, ¿no? Así es. Pero bueno, la película, lo que más me gustó en lo personal fue el desarrollo de los villanos. Creo que es Stephen Ward. Me parece impresionante el cambio que hay, es radical desde el traje, o evidentemente es CGI, ¿no? Pero sí hay unas grandes mejoras en el desarrollo de este villano, ¿no? Ya tiene motivaciones, ¿no? Y no se sintió nada forzado, como sí se sintió en el 2017, que no entendíamos qué onda. No entendíamos las escenas donde llegó la Liga de la Justicia a la nave de Superman. No entendíamos eso, no entendíamos bien lo de las cajas, ¿no? Qué función tenían, claro. ¿No? Y bueno, sí, evidentemente también tiene peros, pero ahorita lo hablamos. ¿Tú cómo viste? Yo sobre todo creo que está bien, es una película mucho más ordenada, mucho más explicativa en la parte precisamente de los personajes o del desarrollo de los personajes. Si ha tenido algo DC Comics que... si pudiéramos llamarle una desventaja o algo malo, es que no ha desarrollado en películas individuales este universo. Algo que tiene muy favorable, por ejemplo, Marvel, y no estoy diciendo que sean mejores personajes o mejores historias, porque son historias más familiares, pero tiene 23 películas, o tuvo 22 películas, para explicar una última que se llama Endgame, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Que era la parte como culmen de estos superhéroes, un poquito lo que quiere hacer la Liga de la Justicia es precisamente juntar a estos héroes de una sola vez, en una sola película, y que todo cuaje, y es donde está complicado, al menos en la primera versión de 2 horas. Esta película da precisamente esta oportunidad, que a lo mejor no conocemos tanto a Aquaman, unas partes, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la película Aquaman, no conocimos tanto la película de Wonder Woman, pero también ya tenemos una película, y bueno, ahora ya dos
películas de Wonder Woman, y teníamos una antes con Superman, otra de Batman contra Superman. Entonces, los que desarrollaron un poquito más eran precisamente los que no los que se habían faltaban, visto sí, antes, claro. que era Flash de Ezra Miller y Cyborg de Ray Fisher, ¿no? Ray Fisher. Entonces, creo que funciona bien porque se les da, como tú dices, los minutos adecuados a los personajes para desarrollarse. Sin embargo, creo que esto pudo haber sido antes o en algunos otros proyectos individuales, Claro. o inclusive después. No necesito saber exactamente por qué sale uno, por qué sale otro en la misma película para entender. Lo puedo llegar a entender después en otra película, en otra aparición, pero creo que la parte o la deficiencia que tiene precisamente esta película es su duración. De verdad, yo hago momentos que la Pensado, sentí sí. bastante pesada, bastante larga, 4 horas de estar ahí sentado. Realmente es difícil verla de una sentada, ¿no? O sea, no puede estar en una sola exhibición, por así decirlo, ver toda la película. Sí la tienes que dividir por lo menos en dos o hasta tres partes, si es que quieres lograr terminar de ver esta película, porque también hay momentos que ya se tiende un poco cansada, así de decir, bueno, sí, ya me presentaste un personaje, ya me presentaste a otro, ya me presentaste el tercero, pues ya que empiece algo, ¿no? Porque realmente estoy viendo y viendo y viendo y viendo material y material y material, que es muy para los fans y está súper padre, o sea, esa información está muy bien, pero estoy viendo información nada más y ya no estoy viendo como la película. Ese es uno de los detalles que a mí, sinceramente, no me agradó tanto. Le pudieron haber quitado 30, 40 minutos y creo que hubiera Epílogo, funcionado ¿no? bastante bien. Ahora, otra parte que creo que es el estilo que tiene Zack Snyder, pero uno puede mostrar su estilo sin reventarlo o ponerlo durante toda la película. Esta parte Slow motion. de los slow motion, Sí. estaba yo Es leyendo justo, es un justo. artículo donde está diciendo que el 10%, o sea, imagínense, el 10% de la película es en slow. Sí. No, o sea, es mucho tiempo, o sea, 40 minutos de la película prácticamente, bueno, no, 6, 102, 40, 24 minutos más o menos de la película son en cámara lenta. Eso es demasiado, ¿no? O sea, realmente creo Sí, que un exceso, un la exceso. parte de Flash se entiende, ¿no? Esta parte donde viaja en el tiempo, lo Ya estás dando retrocede y spoiler, demás, estás dando no spoiler. importa, véanla. Y si no, pues yo ya los di. Esta parte se entiende de que sea en cámara lenta para poder ver la escena de Flash, si no, no la veríamos. Sí, bueno, lo vieron ¿no? en el 2017, claro, ¿no? O sea, en el 2017 hicieron esa parte también en cámara lenta, pues como así es. para hacer señalar que él corría muchísimo, ¿no? Claro. La velocidad que alcanza. Así es, y entonces ahí se justifica, pero en las demás creo que es exagerado. O sea, realmente creo que es una buena herramienta. Creo que Zack Snyder la sabe usar muy bien, en todas sus películas la usa y creo que es muy bueno. Pero ya sí llega el momento que pasa. Entonces, en general, la película creo que sí se reivindica, sí, sí sube de claro, nivel, claro, obviamente. totalmente, debería ser canon. Claro, ¿no? O sea, ya sube de nivel en cuanto al el top 10, digamos, de las mejores películas de superhéroes. Creo que sí está dentro del top No sé 10, si en el top 10, o al menos o por ahí, muy está cerca, cercano. sí. Sin embargo, por ejemplo, otra de Zack Snyder, Watchmen, yo sigo Es pensando la que es la mejor, es la mejor o mejor la de segunda mejor de superhéroes. superhéroes que Sí, existe, en ¿no? general, Y sí. entonces, difícilmente, o bueno, en mi criterio, podrá estar aquí en este top 10 o estará en los más abajo, por así decirlo, pero sí la Pero lo reindica hizo y bien, lo hizo bien, sí. recrea una versión que creo que era la que querían ver, sobre todo vaya, los fans de DC y de estos superhéroes. En ese afán de ser oscuros, ¿no? De intentar que dejar esa esencia de la DC, que es más Así es. oscura, o esa es la intención, Así o es. más adulta, ¿no? Que Marvel, la versión infantil de Marvel, pues evidentemente sí hay fallas, y yo creo que eso que tú dices es un exceso. La cámara lenta, en las peleas, muchas veces obviamente resaltan, ¿no? Digo, si es Wonder Woman, creo que lo hicieron muy bien, pero en este caso, 24 minutos de lo mismo, Sí, eso es sí lo bastante. sentí también excesivo. Ahora, hay gente que, digo, a diferencia de ti, me dijo que se le pasó rapidísimo a las 4 horas, ¿no? Hay gente que 2 años de relación también se les pasa rapidísimo, así que no tengo ningún problema, ¿no? Son spoilers, ya. Pero bueno, realmente, yo sí la disfruté, sí se reivindica, como tú dices, con la de 2017. Pero finalmente sí hay que ver la situación de que es, pues nada más por el momento, ¿no? Es finalmente la versión del director. No va a ser un universo, ojalá tomaran de referencia esta película y no las anteriores. Pero bueno, pues así es como la DC lo ha desmantelado su propio producto, ¿no? No lo ha adaptado, estamos en vivo. No lo ha adaptado correctamente y bueno, lo único que hay que hacer ahora es destacar, ¿no? Que las buenas actuaciones de algunos,
Por supuesto que los que les gusta el cómic van a decir, o vamos a decir tal vez, que es un Flash muy joven para utilizar el Speed Force, ¿no? Que Batman pues no es exactamente el fiel reflejo de algunos cómics, pero en esencia, al menos en cine, sí reivindica, ¿no? Así es. Y bueno, y la última situación, ¿no? Tenemos ahí un epílogo al final, claro, donde hace una participación Jared Leto, ¿no? Así es, como y lo único que hay que confirmar es que como una pésima dirección y un mal guión como es en Escuadrón Suicida, desgraciaron a un muy buen actor que yo sí considero que hubiera tenido la oportunidad de desarrollar un muy buen Joker, ¿no? Así es. Porque digo, los tres personajes que anteriormente lo han interpretado en las versiones de Batman, Jack Nicholson, Heath Ledger y el super mencionado Heath Ledger, y ahora en una versión más oscura Joaquin Phoenix, lo han hecho muy bien, y creo que Jared Leto tenía todas las herramientas como actor para destacar, y lamentablemente un mal guión es el que lo sepulta, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí está estos comentarios. Sí, claro que sí. Vamos a mandar saludos en Facebook. A ver, mira, Alejandra Sosa Suárez. Saludos. Carlitos GMC. Ah, mi amiga Tere López Ordel. Saludos hasta San Rafael, Veracruz. Susi JC. Susi, la Liga de la Justicia. Ella es fan de la Liga de la Justicia. También su esposo Pepe. Carlitos GMC. Y bueno, pues un montón de personas están viendo aquí. Ok, perfecto. Muchas gracias por vernos. Pues sí, vean la Liga de la Justicia, está recomendable. Lamentablemente está en casi 300 pesos en todas las plataformas. Así que, como comentario, no sé si todavía esté, pero en Google Play, si ustedes no tienen alguna cuenta o nunca han rentado o comprado en esta plataforma de Google, la pueden comprar, bueno, más bien rentar por 15 pesos. Creo que es lo más económico. Ya no está esa promoción. Estuvo muy poco y bueno, pues es evidente que si ya no les clic, está en 300. Así es, Amazon Prime 300, Apple TV Plus también está en 300. Va a estar en tiempo limitado. Así es. Va a estar en tiempo limitado. No es una película que se vaya a quedar en esas plataformas, pero sí es una película que vale la pena ver. Ok, si pueden verla, háganlo. Si no, pues usen su servicio pirata de. Y bueno, nada más para finalizar. El problema de Ray Fisher, ¿no? El actor que interpreta a Cyborg actualmente enfrenta una demanda, ¿no? En contra de Joss Whedon, ¿no? Por este rollo de racismo y que bueno, sufrió un acoso terrible al trabajar. Y bueno, creo que tiene su recompensa ahora, que es de los que más brilla en esta liga. Así es. ¿No? Bueno, pues ahí está. Y pues siguiendo hablando de superhéroes, vamos a continuar precisamente con esta película de Wonder Woman. Vamos a hablar un poquito de las dos películas y obviamente como personaje más que como la las películas en sí. Y bueno, pues vamos a ver primero. Vamos a ver a Gal Gadot, ¿no? Bueno. Qué va. Bucky Bird, ¿no? Así es. Pero bueno, ya regresamos. Ya vieron el tráiler. Así es. Y bueno, pues creo que esta película, aunque fue el tráiler de Wonder Woman 1984, creo que el personaje, como también lo vimos en la película de la Liga de la Justicia, es una reinterpretación o una modificación del personaje de la Mujer Maravilla, sin quitar, digamos, su esencia del cómic o de la parte original de las Amazonas y toda esa situación del origen, pero ya ha traído una realidad donde sí o sí tenemos que hablar de un feminismo bien llevado, de un feminismo real, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y a lo mejor está mal que yo como hombre lo hice de esta manera, pero creo que este personaje de Mujer Maravilla representa mucho de lo que es una mujer fuerte, una mujer con propuesta, una mujer que no se deja ni de los hombres ni de nada ni de nadie, ¿no? Por ejemplo, en la Liga de la Justicia hay una parte donde creo que es Stephen Wolf precisamente, le dice, vas a ser mía, y ella dice, no soy de nadie, ¿no? Sí, y esa es la parte de estas pertenencias, esa es antisexista, ¿no? De estas pertenencias que normalmente se tenía de las mujeres sobre, o más bien de los hombres sobre las mujeres. Y creo que es esta parte, esta opinión que tiene ahora su directora, la misma actriz y el mismo personaje de la Mujer Maravilla, de estas mujeres fuertes. A lo mejor es una idealización, a lo mejor, representa a las mujeres como tal. Por ahí un meme que dice, es que yo quiero ser una vez como, alguna vez como tú. En la película decía, tú puedes ser lo que quieras, pero el meme decía, no, solo yo soy la Mujer Maravilla. Sí, y eso sí, es cierto, sí, ¿no? O sea, sí, porque tampoco es como decir, pues todas pueden ser Mujer Maravilla, no, porque las mujeres pueden ser, pueden ser lo que quieran, pero algunos aspiran a algunas cosas, otros logran otras. Bueno, de antemano la mujer es una maravilla, eso es la verdad, ¿no? Esa es tu opinión al respecto. Es la verdad, y no voy a entrar en debates, bueno,
finalmente creo que sí vivimos una parte de cine así, ¿no? Uh-huh. Como un exagerado inclusión de este tema, ¿no? Claro. Y bueno, pues digo, ya será debatible por cada quien. Pero para los que no vieron Wonder Woman o no conocen mucho al personaje, uh-huh. bueno, seguramente sus papás, sus abuelos, algunos de mi edad, ¿no? No ya nos tocó en repetición todavía lo de Linda es. Carter. Pues vimos a una Wonder Woman de origen en esta película, ¿no? Donde creo que hacen un gran cast con Gal Gadot, ¿no? Uh-huh. Creo que le queda como anillo, es una actriz con mucha personalidad, uh-huh. y bueno, le ha quedado muy bien el atuendo, ¿no? Y hablar de la directora, ¿no? Como tú dices, uh-huh. la directora Jenkins, ¿no? Uh-huh. Evidentemente narró muy bien esa parte de origen. Y sí amalgamó con los personajes masculinos de esta película, porque todos lucen en algún momento, ¿no? Y sin perder esa parte de feminidad, ¿no? O de empoderamiento, porque finalmente hablan de una superheroína. Uh-huh. Yo creo que de las películas de cómics, digo, aquí que hablamos de una mujer, creo que DC lo ha hecho bien. Esa es la línea que debería seguir. Lo implementaron bien, y por eso es que no se siente nada forzado en otras uh-huh. películas de crossover, como La Liga de la Justicia, claro. ¿no? Me parece que la segunda parte no es tan afortunada como la primera. No, y porque tiene, creo que algunos detalles que había funcionado bien en la primera película y que la segunda no funciona. Precisamente hablando de esta parte del feminismo, yo rescataba hace algunos días la película de Raya, si algunos la pudieron ver, que carece de una historia de amor, y eso realmente es bien importante y bien interesante en una película, sobre todo de niños, donde generalmente siempre va a haber una historia de amor. Frozen, la hermana, tiene una historia de amor, aunque bueno, un amor un poco más sano, por así decirlo, que espera un poco más, de que hay esta participación de ambas partes, carga sea el hombre, sea la mujer, sino que igualdad de derechos, obligaciones, lo que quieran, ¿no? Pero siempre tenía que haber una figura de amor o de relación de pareja en una película, y esto, cuando lo eliminan en esta película de Raya, a mí me pareció fantástico. Y aquí en la parte de Wonder Woman, si bien en la primera parte no molestaba o estaba bien que Wonder Woman tuviera una parte amorosa, una pareja que funciona bien, traerla de nuevo a la segunda parte no se siente forzada, porque no es así y está muy justificada, pero vemos a esta mujer maravilla, a esta amazona que todo lo puede, que tiene muchos poderes y no sé qué tanta cosa, que al final está tentada a dejar todo por el amor, ¿no? Entonces es esta parte que yo no la voy a criticar. Si quieres estar conmigo, pero bueno. Entonces, esta parte no es que esté mal, pero me venían diciendo, bueno, es que no soy de nadie, yo soy más que el amor. Y se ¿no? sale como esa parte, esa tentación de decir, bueno, yo prefiero estar con mi pareja. Y aparte, lejos de eso, que bueno, no estaría tan mal, porque pues es su decisión al final de cuentas, pero sí la parte de, es que como ya no está él, yo ya no quiero a nadie y ya no quiero relaciones, ya no quiero pareja, ya no quiero nada, porque pues no es él, entonces vive como en ese eterno amor para siempre de esta persona, y es como una no superar esta parte, ¿no? Entonces no sé qué tan compatible puede ser, que yo estoy hablando sin conocimiento, pero qué tan compatible puede ser con una mujer fuerte o que no se deja llevar por este tipo de cosas, ¿no? Y no es que diga que el feminismo vaya en contra de una relación de pareja o del amor, de lo sentimental y demás, creo que... No, hablamos del contexto de la película, ¿no? El contexto ¿no? de la que película, así es. Bueno, te muestra a alguien que está uh-huh. Viviendo por la humanidad, ¿no? Así es. Está donando su vida por claro. eso, y de repente, bueno, el contexto bueno, pero ya tiene un amor, ahí se va, ¿no? Claro. O sea, como que rompió con todo este rollo de empoderamiento, ¿no? Uh-huh. De un ideal, ¿no? Así es. Y bueno, pues sí, yo también lo vi excesivo en la segunda parte, pero bueno, me quedo definitivamente con la película de origen, ¿no? Uh-huh. Creo que lo hacen muy bien. Y en términos generales es una película entretenida, es una película con acción, uh-huh. con buenas escenas de acción. Creo que por ahí les faltó presupuesto, no tienen el presupuesto como tal para explotarlo uh-huh. tanto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a leer saludos, porque mira aquí ya uh-huh. Saúl Magana dice, la verdad no le veo nada bueno a esta nueva película, no tiene comicidad. Se refiere a la película de La Liga de la Justicia. Uh-huh. Pues sí, bueno, evidentemente es muy distinta en claro. ese sentido a la película de 2017. Uh-huh. Digo, ya nos regresamos a este tema, pero por eso seguimos hablando de Wonder Woman. Sí. Seguimos hablando de este universo, ¿no? Sí, así es. Hay escenas en la película de 2017 donde Batman bromea con la cuestión de la sangre, Flash, ¿no? Por ejemplo, también. Sí, o sea, hay
hay escenas donde Flash le cae encima a Wonder Woman, ¿no? Y él pues como que se asusta, ¿no? Pues hay escenas que creo que estuvieron de más, pero bueno, si a la gente le gusta está perfecto. Y volvemos a repetir, a o sea, la parte de la comicidad es muy, digamos, parte de la construcción del cine, y no de los cómics, ojo, del cine de Marvel, ¿no? De ser chistoso, de sacarte el chiste por aquí, el otro chiste por allá. Por ejemplo, hablando de Thor, era un chiste completo a la última película. Sin embargo, por lo menos, Thor, Un Mundo Oscuro, creo que salió de esa línea, y a mí fue la que más me gustó, y a la gente no, ¿no? Sí, ahora sí. Les gusta este Thor, este bromista. Tonto, así es. ¿No? Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que esta película tiene sus beneficios, tiene sus cosas buenas. Si a alguien le gusta o le gustaba la parte como de comedia, como del chistecito y demás, no la van a muy probablemente la van a disfrutar y van a preferir la versión original o la versión de cine, pero vuelvo a repetir, o sea, la versión original es la más apegada que tenemos en este reestreno. Regresando precisamente a Wonder Woman, la segunda parte, creo que algo sí tiene muy interesante, los personajes, por ejemplo, el de Cheetah, es bastante bueno, o sea, la parte de acción también es bastante buena, pero creo que los enemigos, si bien agradezco que, al menos en la actualidad, no tengamos enemigos o malos y los buenos, sino que los buenos tienen cosas malas y los malos tienen cosas buenas, o sea, realmente tienen más bien como motivaciones, deseos, frustraciones por los cuales tienen o tienden a hacer cosas buenas o tienden a hacer cosas malas. Es un poco más pegado a la realidad, o sea, no hay villanos, en la realidad no hay villanos y héroes. O sea, bueno, de ahí que las nuevas adaptaciones de cómic, claro, procuran como querer humanizar al personaje. Se humaniza, ¿no?, un poquito más. Entonces creo que aquí los personajes de los villanos están bastante humanizados, pero al humanizarlos y al que sus motivaciones, o más bien al ser villanos, no son tan villanos, sino simplemente tuvieron que hacerlo así, quita un poquitito de peso a la demás trama, ¿no? O sea, realmente es como una película, y a lo mejor mucha gente le gustó, siento que es una película innecesaria. O sea, no me aporta nada bueno, nada nuevo, más que el personaje, pero pudo haber existido Wonder Woman la original, y de ahí saltamos a la Liga de la Justicia, sí, creo que no pasaba absolutamente se quedó abajo, ¿no? Se quedó abajo de la propuesta que habían hecho en la primera película. Y bueno, pues a ver, parece que va a ser una trilogía, entonces a ver así si pueden retomarla de otra forma, ¿no? Y bueno, ya la trilogía, bueno, la última película de Wonder Woman va a estar en épocas actuales, ¿no? Entonces, muy probablemente sea después de los eventos de la Liga de la Justicia, entonces eso estará interesante de ver, muy probablemente a lo mejor salga algún otro personaje de ellos mismos. Lo que no está confirmado es si este universo que acabamos de ver en el corte de Zack Snyder va a seguir siendo así, ¿no? Así porque es. La intención sí es seguir haciendo Liga de la Justicia, aunque bueno, está un poco complicado porque Ben Affleck ya no va a ser Batman, ¿no? Entonces, esos son los comentarios que tenemos de Wonder Woman. Y yo no quiero a Robert Pattinson de Batman en la vida, ¿no? Porque, ya veremos cómo la hace, creo que la va a hacer bastante bien. Y bueno, todavía no vamos a ir del mundo de los cómics, y vean La Liga de la Justicia, creo que sí está bastante recomendable, se van a llevar una grata sorpresa los que no les gustó tanto la de 2017, y también no la vean tan de noche porque está muy larga, pero sí tiene cosas que resaltar, es diferente, digamos que en un 25% es la Liga de la Justicia del 2017, esta es nueva totalmente. Así es. ¿No? Y bueno, otro porcentaje. Pues nos vamos a ir de la parte geek o la parte de superhéroes, pero vamos a seguir con la parte de las mujeres fuertes. Vamos a hablar de mujeres fuertes, ¿cómo no? Con un... también, y que son muy independientes, ¿no? Y aquí esta película de, pues esta directora que ya habíamos hablado hace 8 días, Greta Gerwig, de la película de Muchachitas. Esta Mujercitas. Película, perdón, Chucho, de novela, ¿no? Chucho está pensando en Televisa, déjenme. Pero también estaba interesada en la muchachita, ¿no? Castillo, ¿no? Sí, está bien. Pero bueno, entonces ahí esta película, ahora que vamos a ver Lady Bird, es con Cersei, dirigida por Greta Gerwig. Y también por ahí sale Timothée Chalamet. Hace un personaje un poco raro, pero sí. Un poco raro, pero también bueno. O sea, creo que es el actor o de los actores del momento donde tiene películas. Sí, ¿no? Sí, que también ya entramos en Facebook. Que ya entramos en Facebook. Y decíamos en Instagram que la semana pasada hablábamos de una película, dice Chucho que Muchachitas, pero no, Mujercitas. ¿No? Y destacábamos la gran dirección de esta actriz, porque también es actriz,
y cineasta, Greta Gerwig, muy joven, ¿no? Digo, perdón que esté yo checando tu teléfono. Checa mi teléfono. Iván Riaño y... A mi amigo Iván Riaño, cariño. Y Ángel López, igual saludos. Mi amigo, le mando un abrazo, cómo no. Muchos saludos, gracias por ver. Si nos están viendo por Facebook, y la abuelita de Rod Figueroa, le mando un beso. También, si nos están viendo por Facebook, qué chido, pero también pueden ir a Instagram, y también estamos en Instagram, síganos también para que tengamos vistas en ambos lados, ¿no? Pues sí, decíamos, entonces la semana pasada hablábamos de esta película de Greta Gerwig, ¿no? Mujercitas, ya estás pegando, y hablábamos de una excelente dirección, ¿no? Que aparte fue lejos de toda la cinematografía, del vestuario y demás, y destacábamos mucho la participación, aparte de una actriz joven, al igual que Timothée Chalamet, ¿no? Que creo que son la tendencia en estos tiempos, ¿no? Actores, creo que con muchas tablas, ¿no? Nada estereotipados. Y Lady Bird es un gran ejemplo de cómo una actriz, de manera muy natural, interpreta a un adolescente con problemas de identidad, como todos los adolescentes. No tiene ningún problema que sea mujer, digo, esto le sucede a hombres y mujeres, ¿no? Con una situación un tanto extraña en casa con una mamá que la presiona, ¿no? Así o al menos a eso sentimos cuando somos adolescentes. Sí. ¿No? Dejamos la adolescencia, algunos seguimos adolescentes. Y bueno, podemos ver a esta actriz en todo con toda naturalidad, así, claro. Casi sin gota, con muy poco maquillaje, incluso. Es algo que lo que me gustó de la película. Es una película muy cotidiana que cuenta de cómo una niña quiere salir de su pueblo, ¿no? Estamos hablando de algo de Estados Unidos. Sacramento. Y que pues ella tiene la intención de crecer, ¿no? De no quedarse ahí en su en su pueblo, ¿no? Y bueno, y la mamá un poco de controladora, ¿no? Como todas las mamás no han querido dejar ir a sus hijos, ¿no? Así es. Me parece una gran propuesta, muy natural. Saoirse Ronan, no nada más en esta película, ha hecho 3 o 4 más. Creo que es una actriz que vamos a seguir hablando de ella en años. Claro. Muy natural, muy buena. Y bueno, y aquí lo demuestran, hacen una gran mancuerna, no nada más contigo, Chalamet, salen otros actores ahí, jóvenes, que hacen un buen cast. Y me parece una excelente recomendación que creo que todavía está en Netflix, ¿no? Y si no, está la más otra. Desafortunadamente, en Netflix, el último día que tuvieron para verla fue el domingo, así que si ya Entonces ya vi el último que la vio, entonces en Netflix. Pero bueno, está en Cinepolis Click, eso sí lo puedo saber, eso sí lo sé. Y es una gran propuesta, una película que estuvo nominada en 2017, repetimos, y van a ver una película cotidiana que no necesita mucho manejar el empoderamiento, sino más bien una persona, no importa si es hombre o mujer, queriendo salir adelante en la vida, ¿no? Buscando su propia identidad. Así es. Y creo que es una... son muy naturales los personajes. O sea, creo que eso es lo importante de la película. Tanto la mamá es una mamá sobreprotectora a su manera, porque realmente, o sea, no es como muy amorosa, no es como que deje en libertad a la chica. Una parte donde le dice, oye, como para cuándo crees que esté bien que tenga yo relaciones sexuales. Sí, son muy abiertas. Creo que en la universidad usa protégete, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? O sea, fue como su gran parte, su gran labor de madre hablando de sexualidad con su hija. Y la otra dice, pues está bien, o sea, realmente es como esa parte donde la mamá no sabe bien cómo ser mamá, aunque sí se preocupa, pero también tiene este recelo un poco con la hija, un poco la frustración de no saber si está haciendo las cosas bien o las cosas mal, que trata pues de gran forma, ¿no? Yo creo que es un problema que pasan todos nuestros papás, o los papás que ya somos de esa edad, que tienen hijos adolescentes, en tratar de que los muchachos hagan lo que tú consideras correcto, ¿no? Y bueno, pues es la edad difícil donde uno debe pedir, ¿no? Lo difícil que ha sido para nuestros papás y ahora para ustedes como papás, ¿no? Es complicado. Y lo hace muy bien. Esta actriz que sale de mamá, que hace el personaje de madre, me parece que le da el clavo. Es una mujer con mucho trabajo, ¿no? Que lleva las riendas de su casa porque tiene un marido muy pasivo. Buena gente, bonachón, amoroso de la familia, pero pues no tiene chamba y como que tampoco le preocupa realmente. Y bueno, pues a lo mejor el contexto de la película es que ambas tienen un carácter muy similar, ¿no? Y bueno, pues chocan mucho. Claro. Entonces van a haber unas disputas entre mamá e hija por querer crecer, y la otra lucha por crecer en la manera que ella considera correcta. Así es. Sí, y creo que el gran tino que tuvo la película, vuelvo a repetir, es la naturalidad con que esta actriz
nos cuenta simplemente cosas que le pasan en la vida ya, o sea, no sí. Pretende ser una película extraordinaria, no pretende ser la maravilla del mundo, sino simplemente es la narración de una de las actividades cotidianas de esta chica, que aparte, como decías, tiene un problema de identidad. Ella llamaba se presenta como Lady Bird porque así quiere que se llamen, o aquí sigue que la llamen. No puedes decir Batman a mí. Efectivamente, pero te diré Felipe. Entonces, esa parte de esta chica que lo hace, vuelvo a repetir, bastante natural, y que al final de cuentas, la parte fuerte de esta adolescente es de que ella tiene una convicción muy clara de salirse de este pueblo porque no le gusta, ¿no? Y hace todo lo posible por hacerlo, y al final de cuentas lo logra un poquito porque se esfuerza y también porque tiene suerte, ¿no? Porque el contexto de la película es en el año 2002, 2003, más o menos, sí. Muy poco tiempo después del ataque de las Torres Gemelas, y en Estados Unidos. En Nueva York, escuelas, negocios y todo, sí, sufre una baja terrible, no quiere ir, quiere estudiar allá. Pues ella aprovecha este vacío de gente que no quiere estar en esas escuelas, y presenta pues como un tipo de examen, una carta para poder entrar a esta escuela y bueno, pues ahí se desarrolla también. Igual podría ser una serie esta película, y yo creo que también se hubiera disfrutado, ¿no? Así es. Bueno, aquí nosotros calificamos algunas películas, ¿no? Así es. Nuestro vago conocimiento de cine, y damos DeLoreans porque somos ochenteros, ¿cuántos le das a esta película? Pues mira, la película de Lady Bird, yo creo que sí le voy a dar 4 DeLoreans y un condensador de flujo. Sí, yo también pensaba así. Creo que es una buena película, bien dirigida, bien llevada, cotidiana, como tú dices. Y con esto demuestra lo que platicamos en el programa anterior, es películas no necesariamente deben llevar un mensaje, sino deben tener corazón, y esta película tiene eso. Claro que sí. Y bueno, pues esto fue ya finalmente Butaca en vivo, así ¿no? Es. No se pierdan, tenemos entrevistas ya con actores, directores, ¿no? Ya hay Butaca Kids, ¿no? Estamos creciendo, ¿no? Y no solo en la panza, ¿no? Sí, estamos creciendo con todo, ¿no? No ganamos nada, pues estamos creciendo, pero bueno. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Yo creo que la próxima semana hablaremos de algunas otras películas, obviamente, ¿no? Lisbeth dice, sí, es mi amiga Lisbeth, Ronzón, te mando un abrazo. ¿Qué onda, Felipe? ¿Desde cuándo este proyecto? Pues ya después te cuento mi vida, ¿no? Es una cosa divertida, claro. Una Lady Bird inbox, ¿no? Tres horas de mensaje. Lady Bird. Pero muchas gracias por sintonizarnos, nos quedamos en Instagram. Ajá. Podrán ver el programa también en YouTube y en esas cuentas. Así es. Y bueno, muchas gracias por seguirnos. Saludos a Nicaragua, que se han reportado bastante, y le agradecemos mucho. Bueno, a todas las partes donde están viendo, que estén muy bien, muy buenas noches, excelente semana, nos vemos dentro de 8 días, sigan las páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Saludos a la abuelita del Rofiguero, le mando un beso a la abuelita del Rofiguero. Nos vemos. Bye.